Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la revista RA, a la gente de toda la provincia de Córdoba. Nuestro saludo desde Villa Carlos Paz, hoy en uno de los balnearios que se está poniendo realmente muy lindo para esta época, que es el balneario El Fantasio. Seguramente usted, si es de Río Cuarto, La Bulalle, Villa María, Río Tercero, San Francisco, Balnearia, Miramar, Río Ceballos, cuando viene por acá, seguramente visita estos lugares que son realmente preciosos. Los balnearios están espectaculares. La gente está disfrutando y hoy, en el día de grabación de nuestro programa, les digo que tenemos una temperatura de 34 grados, mucho calor en Río Ceballos y nos presagia un verano realmente espectacular. Hoy un programa aniversario, vamos a ir recordando algunas cosas importantes que pasaron en nuestro programa a lo largo de este año y por supuesto vamos a tener todos los trailers, las películas que ustedes pueden ir a ver a los principales cines de nuestro país. Los saludo a nuestro director Fabián Castro, mi nombre es Rubén Alvaraz, un saludo para Ariel Bustos, para Darío Tebay y toda la gente que integra nuestro equipo de producción y que ya está lista para ofrecerles un programa fenomenal. Durante estos 60 minutos, ustedes relájense, pónganse a ver nuestro programa y disfruten de todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Como siempre, con el auspicio de Alfajores El Puente. Los alfajores de Carlos Paz se llaman El Puente. Llévate los mejores, al mejor precio. Alfajores y bocaditos, El Puente. Let's go. Mucha gente por acá, por el balneario El Fantasio, ¿qué pasan y te dicen qué pedazo de calor? La verdad que hace muchísimo calor. Estamos acá acompañándolos, la gente que se quiera ganar un fin de semana en Villa Carlos Paz para poder visitar estos paisajes, simplemente nos pueden mandar una foto a rubenalvaraz@hotmail.com o se anotan por ese mail o a nuestro teléfono de mensaje de texto poniendo fin de semana en Villa Carlos Paz. Ya estamos listos para hacer el sorteo en los próximos días para que se vengan un fin de semana, se alojen en Lomas Apart Hotel y además se lleven algún otro regalo de nuestra producción. Nos vamos al cine, muchas gracias a la gente amiga de Holiday, Cinemas y Teatros, a Valentina, a todos nuestros amigos que siempre nos están regalando la posibilidad de ir al cine gratis. Ustedes también se pueden ganar la entrada simplemente mandando un mensaje de texto a nuestro teléfono. La primera película es una película que está ambientada en la época de la ley seca en los Estados Unidos, en donde no se podía vender absolutamente nada de alcohol. Esto es un argumento que gira en torno a una banda de contrabandistas de whisky y se llama Sin Ley, una muy buena película de época que ya les recomendamos en la revista RA. ¿Te gustaría dar un paseo en coche? Sé quién eres. ¿Ah, sí? ¿Quién? Uno de los Bondurant. Mi padre dice que sois la peor de las desgracias para Franklin. Salúdale de mi parte. Tenemos la oportunidad de llenarnos los bolsillos. Puro whisky de maíz, quema como el fuego. Vamos, Forrest, baila. Yo no bailo para vosotros. Venga, hombre. Impresionante. Os respeto, Bondurant. ¿Le traigo más? Tanto como puedas. $2,000, menos mi comisión. Mírate. ¿Acaso te crees que eres Al Capone? He oído que busca a alguien para ayudar en el bar. Bueno, señor Bondurant, me da el trabajo. Se te relaciona con ciertas actividades ilegales. Este es el nuevo agente especial. Nos lo mandan de la ciudad. Quiere que este negocio nos beneficie a todos. No me digas. Soy el que te va a complicar mucho la vida si no te comportas, grandullón. Soy un Bondurant. No nos dejamos pisar por nadie. Los hombres que te atacaron trabajan para gente peligrosa. Por aquí todos creen que los Bondurant son indestructibles. ¿Son inmortales? ¿Sabe lo que una ametralladora Thompson le hace a la inmortalidad? Somos supervivientes. Controlamos el miedo. Pero sin el miedo, ya estaríamos muertos. Han empezado una guerra. No sobreviviréis.
La violencia no distingue a un hombre. Lo que le distingue es su valor. Si todavía no tenés tu casa propia, te damos la posibilidad de que puedas tenerlo con el más amplio plan de financiación. Una entrega, financiación propia de Valle de Punilla Construcciones y Servicios. Y olvídate de pagar alquiler. Tener tu casa propia ahora es posible en Valle de Punilla Construcciones y Servicios. Viviendas llave en mano, mínima entrega y financiación propia con requisitos muy accesibles. Casas de 1, 2 y 3 dormitorios con materiales tradicionales y lote incluido. Tenemos disponibilidad en Villa Santa Cruz del Lago, Cabalango y Estancia Vieja. Consulte precios con terreno propio. Informes a los teléfonos 0351-152-432-834 o al 0351-153-340-618. Valle de Punilla, Construcciones y Servicios, y olvídese del alquiler. Hace muy poquitos días terminó la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, en donde Villa Carlos Paz tuvo su stand, estuvieron los elencos teatrales, y les digo que se viene una temporada de teatro realmente muy importante a Villa Carlos Paz. Ahí va a estar la revista RA con una cobertura especial, le vamos a llevar todo lo que pase en los teatros y afuera de los teatros, porque siempre hay alguna información del mundo del espectáculo. Uno de los espectáculos que se van a presentar es la unión de El Mago Black con Marcelo Josset. Marcelo Josset, que ha hecho teatro durante todo el año con El Hombre de tu Risa, que nosotros estuvimos cubriendo en alguna oportunidad para nuestro programa, y con El Mago Black, juntos van a ser Los Hombres de tu Risa. Este verano va a ser sensacional. Recordamos un poco de la presentación de Marcelo Josset y todo su elenco durante todos los días de otoño e invierno, haciendo teatro todo el año en Villa Carlos Paz. Bueno, Marcelo, una alegría que vos también apuestes al teatro todo el año en Carlos Paz. Así es, acá estamos. El año pasado lo hicimos con Abaratar y pensamos repetir con El Hombre de tu Risa. Vamos a estar todos los viernes y sábados del año. O sea, si bien tenemos nosotros algunos compromisos fuera, que ya están tomados, pero en la mayoría de los fines de semana largo o corto, vamos a estar aquí en Carlos Paz. Bueno, ¿quiénes te acompañan en esta patriada realmente? Bueno, nosotros hicimos una gran temporada con un elenco y ahora, bueno, hemos hecho algunas reformas, unos retoques por compromiso que otra gente tenía. Va a estar de humorista invitado Mario Fassi, este gran amigo que, bueno, volvemos a trabajar juntos. Un placer que estén en el elenco nuevamente. Porque nosotros los de antes pinchábamos bien, ¿o no? Zapatillas Skippy, ¿te acordás lo que era? El olor a pata que te sacaba. No había talco que la componga. Impresionante. Pantalón nevado, eso sí que la quiero, ¿eh? Marca Topeca. Ah. Sí. Camisa leñadora usábamos, ¿te acordás? Pero no como la de ahora, de cuadrito chiquito. Nosotros parecía un tablero de ajedrez la camisa, ¿te acordás lo que era? De tela de pino era, como una lanilla. A 2 grados bajo cero andaba con la camisa con el pecho abierto, no tenía frío, nada.
Y ahora los pibes en el pelo que usan, gel, cera. Nosotros qué usábamos, muchachos. Gomina Lord Chesley mentolada. No te sacaban caspa, pochoclo te sacaban. Lo importante era volver a alargar este fin de semana para, bueno, ir acomodando el cuerpo. Estamos muy contentos, viene muy bien la venta, está muy bien la sala. Y sí, apostamos a este lindo Carlos Paz. Yo siempre digo, el lugar en el mundo es Cruz Alta, mi pueblo, pero si tengo que elegir dónde vivir, sin duda que Carlos Paz, que es donde más vivo, además, porque estoy siempre 2 o 3 días por semana. Así que pensamos estar todo el año acá. Entonces tenemos que tener sentido del humor y por eso estamos en la provincia maravillosa de Córdoba, donde hay tantos grandes humoristas y el humor está a flor de piel. Porque hay que tener humor para hacer el chiste del manco y el ritmo que dice el mango, qué mal que viene la mano, el reglo se también al paso que vamos. Hay que tener humor, está el sentido del humor. El otro día entró el negro al cajero automático, puso la tarjeta y le salió en la pantalla, dijiste la clave. Y dice, no, te lo juro que no la dije. Hay que reírse de todo, dice la canción. Y hay cosas que no, por ahí no nos reímos porque nos da cierto pudor. Llegó la monjita al convento, el ojo negro, la panza así. La madre superior dice, hermana, ¿qué le pasó en ese ojo? Y dice, una avispa, y en la panza un obispo. Bueno, y veo que lo que has iniciado ya hace unos años va creciendo y no se detiene. Eso es muy bueno porque te está posicionando muy bien, ¿no? A vos y a tu elenco. Exacto. Nosotros hemos apostado ya de esto hace un par de años con Abaratar, que hicimos toda la gira el año pasado, y estar acá. Ahora el Hombre Turrisa, con el apoyo de Nero Cava, la gente del Teatro del Sol, que realmente, bueno, confía en nosotros, nos apoyan, nos brindan lo mejor. Y bueno, sí, uno tratando de apostar no solamente a la carrera, sino también a buenos productos. Porque la gente viene, se divierte, por ahí lo que no tenemos en la gran producción, que no tenemos escenografía, porque la gente con el verano nos puso escenografía, vestuario, que es fundamental para el teatro, y una vez a pulmón esas cosas no llega. Pero además le ponemos mucha pila al show y le ponemos una gran puesta en escena, un show muy cuidado, tratamos de buscar la originalidad, lo difícil que es a veces en el humor, porque bueno, ya está todo hecho, pero bueno, siempre le estamos buscando esa vuelta de tuerca para que la gente venga y la pase bien. O sea, y no es porque sea el invierno el show. Claro. Hay un cambio de elenco por cuestiones personales, pero no que tienen que ver por querer ahorrar un mango. O sea, al contrario, estamos viendo la posibilidad de tener o una presencia femenina más en el espectáculo, que creo que es lo que nos estaría haciendo falta para ir de ahí cerrar artísticamente. El producto es genuino, es digno, y la gente va a venir y se va a ir como si iba en el verano, que gracias a Dios se aplaudían de pie, que se iba muy, muy bien, y eso es lo que uno busca, ¿no? Y eso también te posiciona, lo sabemos, y tratamos de seguir esa línea. Van a decirme una pelotudez, pero la hacemos todas las noches. Y esas dos montañitas que pasan el Monte Everest y el Tupungato, ¿de qué son las montañitas? ¿Y de quién van a ser, tontito? ¿Del guardabosque de Manolete? Venga, que participativo esta noche. Y esas lomas tan abultadas que parecen los lomos burro de Bolívar, ¿de quién son esas lomas? Y ese montecito que me estoy imaginando ahí adelante, ¿de quién es el montecito? Mira, montecito, o te pones el terrapino o te vendo el lote. Tranquila, mujer, lo que pasa es que estoy ansioso. Después de tanto, ¿vamos a poder desear fin solo? Ah, y qué original que eso, Manoletito, por eso te quiero tanto. Pero antes me tienes que responder con una verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Pero la verdad, soy el primer hombre con el que te vas a acostar. ¿Usted qué opina? No digan nada. Se ve que hay mucha gente que te conoce. ¿Soy o no soy el primer hombre en tu vida? La verdad. No, que no soy el primero. Pero para que te voy a explicar. Tranquilo, Manoletito. Que no soy el primero, pero tampoco vas a ser el último, che.